buenos días. Muchas gracias por acompañarnos a este su espacio, Mujeres con Voz. Para mí es un gusto estar nuevamente con ustedes. Mi nombre es Mayra Brown. Este programa es en vivo, así que lo vamos a retransmitir mañana jueves a las 11 de la mañana por Canal 13 Televisión. Les recuerdo las redes sociales para que vea este y los demás programas que hemos hecho de Mujeres con Voz. Van a estar viendo las direcciones justamente en pantalla. En YouTube nos encuentran como INAMU Costa Rica, en Facebook como @INAMU.Costa Rica, en Instagram como @INAMU-CR. También me corresponde recordarles la línea gratuita 800-INAMU-CR, que es lo mismo que decir 800-4626-827. Esta línea funciona de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Recuerde que esta línea es gratuita, usted no gasta su saldo y puede hacer cualquier tipo de consultas en derecho, en materia de derechos humanos de las mujeres. Solamente a excepción en materia de violencia que debe llamar al 911. Muy bien, hoy vamos a conversar sobre educación financiera. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? Veamos la nota que tenemos de contexto. En el año 2019, el Gobierno de la República anunció el lanzamiento de la Estrategia Nacional de Educación Financiera, una iniciativa que trabajaría en alianza entre las instituciones públicas y el sector privado para enfrentar los altos niveles de endeudamiento de la población costarricense. Como parte de ese esfuerzo, se firmó una carta de compromiso por parte del sector bancario para la ejecución de acciones que orienten y capaciten a las personas en sus decisiones de consumo, es decir, en las compras que hacen. Esta estrategia surge porque estudios realizados por la Universidad de Costa Rica y el Ministerio de Economía, Industria y Comercio evidenciaron un alto grado de endeudamiento y un alarmante desconocimiento financiero de la población. Es decir, las personas costarricenses somos muy buenas adquiriendo deudas para comprar cosas que generalmente no necesitamos. En los últimos tiempos, la circulación de tarjetas de crédito ha ido en aumento y las deudas de los costarricenses se han incrementado exponencialmente. Para contrarrestar esta situación, la estrategia plantea capacitar sobre la importancia del ahorro, el manejo de las finanzas personales y el presupuesto familiar, así como educar sobre la correcta utilización de herramientas financieras como tarjeta de crédito, préstamos, compras en casas comerciales y más. Si usted se sintió identificada con esta situación que muestra el video, vaya, traiga lápiz o papel o siéntese con su cafecito, con su tecito y va a aprovechar muchísimo, le va a ser de mucha utilidad esta conversación que tenemos en la mañana de hoy. Para justamente hablar de educación financiera, tengo el gusto de presentar a las panelistas en el set de hoy. Tengo aquí a Katia Chávez Matarrita, jefa del Departamento de Educación al Consumidor y Ventas a Plazo de la Dirección de Apoyo al Consumidor del MEIC. Doña Katia, buenos días. Buenos días, Mayra. Muchas gracias. De parte del Ministerio de Economía, pues estamos muy contentos de estar acá durante esta mañana para conversar un poco sobre la estrategia de educación financiera que está impulsada desde el Ministerio de Economía. Muchísimas gracias. Y también tengo aquí a Alejandra Rojas Núñez, profesional especialista del Departamento de Gestión de Políticas Públicas para la Autonomía Económica de las Mujeres del INAMU. Alejandra, buenos días. Buenos días, compañeras. Muchísimas gracias a las dos. Vamos a entrar en materia. Me gustaría iniciar un poquito con Alejandra. Alejandra, ¿qué papel juega el INAMU dentro de la estrategia de educación financiera? Claro, Mayra. Dentro de las atribuciones que la ley le da al INAMU está el tema de promover la autonomía económica de las mujeres. No debemos de pensar que el INAMU solamente tiene que ver con los temas de violencia física o psicológica y demás, sino que tiene la competencia de promover la participación económica de las mujeres. Para esto debe de incidir en la transversalización del enfoque de género en distintas políticas, programas y demás, promover este tipo de acciones o generarlas.
¿Por qué? Porque aunque hay mucho marco normativo que nos dicen, que nos habla sobre los derechos económicos, bueno, humanos, pero específicamente los económicos de las mujeres, lastimosamente en el ejercicio real vemos que no es así. De hecho, nos encontramos con distintas brechas en el acceso de las mujeres a los recursos productivos. Podemos verlo incluso con los índices del INEC, ¿verdad? En desempleo, las mujeres se encuentran en un 26% de desempleo, a diferencia de los hombres de un 13%. En el tema de la informalidad, estudios realizados por el INAMU señalan que las mujeres se encuentran un 82%, los negocios productivos de las mujeres se encuentran un 82% de la informalidad, a diferencia de los negocios liderados por hombres. Los negocios de las mujeres a su vez se encuentran en un nivel de desarrollo muy incipiente, muchos por necesidad de subsistencia. También podemos ver que los negocios de las mujeres tienden a vender en un mercado muy reducido, más que todo en el barrio, a diferencia de los hombres que son más, abarcan un mercado más nacional, exportador. Por ejemplo, Procomer también nos dice que del parque empresarial exportador solo el 14% está liderado por mujeres. Y en el tema de la brecha financiera, para no porque hay muchas brechas más en el tema de acceso a recursos productivos, pero el informe, que ya está próximo por salir, el segundo informe de brecha financiera, también nos señala que el total de créditos, el 45% es de mujeres, a diferencia del 55% que son créditos para hombres. Pero no solo en el acceso, sino que los créditos tienden a tener un monto inferior para las mujeres, a diferencia de los hombres, que se les presta más dinero. Entonces, en el marco de lo que nos dicen los datos, de lo que nos dicen las mismas mujeres empresarias, emprendedoras de este país, es que el INAMU y lo que dice la ley tiene el deber de incidir para reducir esta brecha. De ahí que forme parte de esta mesa de trabajo de educación financiera, que entre sus principales responsabilidades está brindar el segundo informe de brecha financiera, que próximamente está por salir, hacer un plan piloto con 3 entidades financieras sobre los lineamientos que reduzcan estas brechas y dar un servicio más cercano a las mujeres que lo necesiten de cómo mejorar la autonomía económica, de cómo tener más información que les permita tomar las mejores decisiones que fomenten su autonomía económica. Muy bien, Alejandra, justamente ya ahí nos hiciste como un marco de la importancia de la educación financiera, tanto a nivel personal como a nivel empresarial. ¿Cuál sería la importancia de la educación financiera para el desarrollo de la empresarial de las mujeres? Lo venís tocando, pero ¿cómo podríamos decir qué es la importancia? Sí, para aquellas mujeres que hoy nos están escuchando, ¿verdad? Y que tienen un negocio, un emprendimiento, una empresa, es importante, primero que todo, que separen lo que es el presupuesto familiar del presupuesto empresarial. Son dos cosas distintas y aunque a veces es difícil, es necesario separarlos para poder tener claridad por dónde va el negocio, ¿verdad? Para esto entonces es importante a la vez hacer un presupuesto que incluye ingresos, gastos, ver cuánto queda para ahorrar también y estarlo revisando mensualmente. Otro consejo importante es que sean ellas las tomadoras de decisiones, digamos, aunque hay que se asesoren con las instituciones que tienen que ver con la materia, pero recuerden que si estamos hablando de negocios liderados por mujeres, son ellas las que deben de tomar las decisiones, ¿verdad? No que estarle consultando mucho a otras personas ajenas, porque son ellas las dueñas de los negocios. Otro asunto importante es que deben de asesorarse sobre opciones de financiamiento, y aquí hablo de financiamiento tanto relacionado con créditos como con fondos no reembolsables, en entidades reguladas o con los programas de apoyo estatal. ¿Por qué? Porque muchas veces, debido a esta brecha financiera que les mencioné anteriormente, muchas mujeres emprendedoras empresarias recurren a donde tal vez le piden menos requisitos, como por ejemplo las tarjetas de crédito o algunos tipos de casas comerciales que no les piden muchos requisitos, fiadores y demás, pero las tasas de intereses son muy, muy elevadas. Entonces, tratar de tomar estos consejos para que el proyecto les pueda generar rendimientos.
Muy bien, invito a las mujeres a que si tienen alguna consulta aprovechen a las profesionales que tenemos hoy en la materia y no la dejen en los comentarios y aquí estaremos compartiéndolas. Alejandra, ¿cuáles son los beneficios para los negocios de las mujeres cuando utilizan una sana educación financiera? Sí, bueno, se va a tener claridad de los ingresos, ¿verdad? ¿Dónde estoy yo posicionando mi bien, mi producto, mi servicio que me esté generando mayores rendimientos, ¿verdad? Se va a tener claridad de los gastos, identificar esos gastos innecesarios que consumen bastante la empresa y que es importante tenerlos identificados para ver cómo se pueden subsanar. ¿Qué beneficios también puede tener? Identificar cuánto me está quedando para ahorrar, porque es importante tener un rubro para el ahorro, para poder reinvertir, o en casos de emergencia, si hay una buena opción. A veces yo sé que muchas empresarias dicen, es que me salió la oportunidad, me contactaron de otra empresa mayor o de un cliente y demás para hacer determinada producción, pero no tenía los insumos. Entonces, si tengo ese ahorro, eso les va a ayudar bastante. ¿Qué beneficios tienen? Tener claridad también de cuánto podría yo, porque la idea es tener yo también un salario como mujer, ¿verdad? Porque la idea es fomentar la autonomía económica de las mujeres. No, la idea no es trabajar o regalar el trabajo, ¿verdad? Sino yo también tener un salario que me permita tomar decisiones personales y familiares e incluso darle trabajo a otras mujeres. Porque si la empresa va caminando, puedo dar la posibilidad de dar trabajo a otras mujeres. Uh-huh. Porque en este sentido, y es muy importante, me gustaría recalcar los datos del informe del Estado de la Nación del 2018, que dice que si toda la fuerza que está en la posibilidad de trabajar de mujeres se incorporara al mercado laboral, la pobreza se reduciría casi a la mitad. Entonces eso es muy importante. Y finalmente, esto las ayudaría a reducir la tasa de mortalidad en la que se encuentran los emprendimientos, que según datos del MEIC, casi que el 80% de los emprendimientos mueren entre el primer y tercer año de haber iniciado o estar ejecutando sus funciones. Entonces, esto también ayudaría a reducir estos niveles de mortalidad que tanto están afectando a los emprendimientos de Costa Rica. Qué montón de datos impresionantes, Alejandra. Muchas gracias por eso. Con gusto. Les recuerdo que si tienen como dudas más relacionadas con FOMujeres, pueden llamar a las líneas que están colgadas en el Facebook, más relacionadas a las regionales. Hoy estamos hablando sobre educación financiera, entonces si usted tiene dudas sobre FOMujeres, sobre las ayudas económicas de fondos no reembolsables, puede llamar a las unidades regionales. Doña Katia, en esta estrategia de educación financiera participa el sector público y el sector privado. Diversas entidades han firmado una carta de compromiso para dar cursos o talleres sobre educación financiera. ¿Cómo pueden las personas o las empresas accesar a esa educación financiera? ¿Qué deben hacer para ser sujetas de capacitación? Muchas gracias por la pregunta. Sí, en efecto, primero que todo, que creo que es importante aclararle a la población que el tema de la educación financiera es una política pública. No existía. Digamos, hace 2 años firmamos un decreto ejecutivo que es el 41546-MEIC-Ministerio de la Presidencia, en el que se define que la educación financiera es de interés prioritario y de interés público. ¿Y por qué esto se lo reseño? Porque eso hace una diferencia entre el antes y el después en el tema de educación financiera en Costa Rica. Hicimos un inventario en el 2018 para ver qué ofrecían las entidades reguladas, como bien señaló Alejandra, que son las que forman parte de la educación financiera. Y nos dimos cuenta pues, que habían diferencias abismales entre unas y otras. Habían entidades que tenían un catálogo enorme de educación financiera y trabajaban, pero vamos, había una desarticulación en cuanto a las iniciativas que ellos tenían. Otros no tenían ni siquiera portafolio. Entonces, nos dimos a la tarea de analizar el tema de en qué estaba endeudado el TICO, y hacer como una retroinspección para definir qué íbamos a hacer con el tema de la educación financiera. Entonces, con este decreto,
la educación financiera en Costa Rica adquiere un músculo que no tenía. Claro. Punto número uno. Punto número dos, o sea, hay una mesa de toma de decisiones estratégicas, que es la mesa multisectorial en donde está el INAMO y está el MEIC. Y están otras entidades importantes del país. Entonces, lo que hacemos fue tomar decisiones para construir materiales que son de acceso público para toda la ciudadanía. La estrategia de educación financiera define públicos meta, como por ejemplo los niños, los adolescentes, los jóvenes, las mujeres, los emprendimientos, las emprendedoras, ¿verdad? Pero emprendimientos en general, las pymes, adultos en general, como usted y como yo, ¿verdad? Y poblaciones vulnerables, como por ejemplo los adultos mayores, que tienen una visión, digamos, o una vivencia en temas de educación financiera totalmente diferentes, y algunos otros públicos, como los públicos que tengan capacidades disminuidas o refugiados y algunos otros con los que estamos trabajando. Estamos construyendo planes piloto, porque ¿qué es lo que hace la estrategia? El MEIC articula con todas estas instituciones públicas y privadas. Y entonces nos enfocamos en ver cuáles son sus fortalezas y ver qué metodología tiene para llegar con este mensaje a las poblaciones. Entonces escogen, digamos, en el caso del INAMU, la población evidentemente pues es de género, son mujeres emprendedoras. Ahora, aquí hay que trabajar con el tema de si son emprendimientos o si ya son una pyme, ¿verdad? Que ese también es importante porque eso les va a determinar el acceso a ese tipo de recursos que decía doña Alejandra, que les va a permitir, digamos, tener una mejor calidad de vida si lo administran de manera adecuada y lo utilizan con la finalidad para la cual se les dio. Y ahí es donde vienen, digamos, el tema de las herramientas de educación financiera que ellas pueden poner en práctica para ordenar sus finanzas, ¿verdad? Porque es muy importante señalar que sí, que hay finanzas personales, pero también están las finanzas de la empresa. Exacto. Y son dos temas distintos. Uh-huh. ¿Y cuál es uno de los principales errores? Doña Alejandra lo señaló ahora. Claro. Y voy a permitirme reiterarlo porque definitivamente, o sea, fue algo que también analizamos, y es que hay una mezcla entre ambas cosas, ¿verdad?, entre ambas realidades, y ahí es donde, como dicen popularmente, la mula mutó a Genaro, ¿verdad?, porque eso no nos permite tener un empoderamiento real sobre el tema de los ingresos que tenemos a diario. Entonces, efectivamente, parte de las, digamos, de los aliados que nosotros tenemos trabajan mucho con pymes y con emprendedoras. Entonces, nosotros el año pasado hicimos varias actividades que iban dirigidas a pymes, con el objetivo de darles tips para que, o consejos útiles, para que pudieran identificar dentro de todo esto, cuáles son. Vamos a ver. Vamos a empezar con el tema de ordenarnos nuestras finanzas personales, antes de meternos con el tema de la empresa como tal, ¿verdad? Y entonces tenemos que identificar cuáles son todos nuestros ingresos, todos. En este caso, o sea, las personas son un poco más libres, como invierten su dinero, etcétera, y pueden tener varios negocios, entonces pueden tener varias entradas, no necesariamente sean unos asalariados, digamos, en el sentido común de la palabra, sí, ¿verdad? Uh-huh. Sino que puede, entonces hay que identificar todos esos ingresos, hay que identificar cuándo nos ingresa el dinero para poder hacer una distribución y determinar cuáles son los gastos que tenemos. Y si hay algo que nosotros identificamos con el tema de la pandemia fue un cambio de interés sobre la educación financiera, sobre mis finanzas con la pandemia. Hace un año, recuerden ustedes que cuando estábamos, teníamos que marzo, abril, mayo, junio, 3-4 meses de pandemia, uh-huh, ¿verdad? Y de repente nos encontramos con una realidad. Uno, que teníamos nosotros como Estado, como MEIC, que reinventarnos con el tema de la estrategia de educación financiera. ¿Por qué? Porque todo estaba planificado para ser presencial. Claro. Todos nuestros aliados tenían todo
calendarizado para ser presencial. Y hubo que invitarlos a imaginar una forma diferente de llegarle a la población con educación financiera, porque adicionalmente, vamos, el ciudadano empezó a sentirlo. ¿Por qué? Porque hubo cambio en las jornadas de trabajo, recordemos. Ingresos disminuidos. Ingresos disminuidos con el tema de los contratos, y era emprendedor, tuve que reinventarme, dejar de hacer. Doña Katia, o hasta nulos para muchas familias. Sí. Bueno, sí, eso vino incluso un poquito después, claro que sí. Pero adicionalmente a eso, como emprendedor y como pyme, no me tuve que reinventar y vender mascarillas y vender caretas y vender alcohol en gel y vender guantes y vender lo que el consumidor estaba consumiendo en ese momento. Y las formas de comercializarlo también cambiaron. Muy bien, exactamente. Cambiaron no solo, cambiaron, ya venían con un cambio interesante, lo que es el tema del comercio electrónico y el ofrecimiento de bienes y servicios a través de las redes sociales, que también es una modalidad de comercio electrónico porque se están utilizando plataformas. Claro. Pero adicionalmente, acuérdense que se potenció el tema del pago por contacto, ¿no? El SIMPE se potenció de repente, ¿verdad? Y eso que permitió vino a dinamizar el tema de cómo consumir sin tener que salir de mi casa. Así es, así es. Doña Katia, ¿y si más entidades quieren sumarse a esta estrategia, por ejemplo, cooperativas de mujeres, asociaciones de desarrollo, pueden integrarse? Sí, claro. ¿Y cómo lo hacen? A través de nosotros, simplemente, o sea, nos escriben puede ser a mi correo, que es kchavez@mec.gov.cr, y hacemos una cita y vemos a ver qué oportunidades encontramos para trabajar. Nosotros tenemos aliados, y eso siempre tienen ustedes que tomarlo en consideración. Es decir, si su público meta son niños, entonces buscamos un aliado que tenga un programa para niños. Si son adolescentes, igual si son mujeres, igual si son... Entonces nosotros servimos de enlace para articular e impulsar. Eso sí, todos los resultados y el alcance lo reportamos dentro de la sombrilla de la Estrategia de Educación Financiera. Uh-huh. Le comento, en el 2020, por ejemplo, o sea, capacitamos a más de 344,000 personas, ¿verdad? Que es muy importante porque adicionalmente se potenciaron todas las plataformas que como Teams, Zoom, GoToMeeting y todas estas, o sea, que le permitieron a la gente conectarse y llegar con este mensaje de educación financiera. Y en todas tenemos como, vamos a ver, creo que es importante señalar que nosotros hemos trabajado guías de educación financiera con el INAH, que es otro de los miembros de la mesa multisectorial. Y es muy importante porque el INAH, con toda la infraestructura profesional de recurso humano, las capacidades técnicas que tiene, nos ha venido a aportar un material que es de uso público. O sea, la podemos acceder todos y de manera gratuita. Y está en nuestro sitio web y en el sitio web del INAH. También es una guía, son guías de educación financiera. Tenemos dos. Que vienen acompañadas de paquetes infográficos que todos los aliados, incluido el Dinamo, nos han ayudado a difundir con mensajes cortos, posicionando el tema de educación financiera. Esa es la información a la que queremos que las mujeres hoy accedan, que hoy les quede aquí un recurso, un insumo así de valioso, así de gráfico para poder hacerlo pues realidad, ¿verdad? Antes de entrar más a fondo en lo que es el tema de educación financiera, que ya entramos, yo me quedo con esta idea de que las mujeres nos pueden estar escuchando y dicen, pero qué difícil hacer esa diferencia, ¿cómo digo? Que para mi plata, que mi salario, que mi negocio, que, ¿verdad? Vamos a ver un testimonio de una mujer que nos comenta cómo las capacitaciones brindadas en el marco de esta estrategia le han dado resultados muy positivos. Las invito a ver el video. Propietaria de Productos Querubín, nos ubicamos en los Alpes de Venecia y nuestro trabajo es elaboración y venta de productos envasados como chileras, salsas para carnes, mermeladas y otros productos, la mayoría a base de chile. El motivo de mi mensaje hoy es para contarles los beneficios que he obtenido por las charlas recibidas por parte del BAC, las cuales tratan de presupuesto, planeación financiera, educación financiera. Son charlas que ayudan mucho para nosotros poder organizarnos mejor en nuestro trabajo y en nuestra vida.
para poder planear, para poder organizarnos, para poder tener prioridades, para poder hacer también un inventario de lo que tenemos y ver qué necesitamos y qué no. Y así poder organizarnos mejor y poder también lograr obtener un pequeño ahorro, el cual nos ayuda en los imprevistos que siempre hay en todo negocio. Aunque nosotros, por más que queramos, no los veamos, siempre en algún momento sale algún imprevisto. Entonces ahí es necesario poder tener un pequeño ahorrito que nos ayude en ese momento. Muchísimas gracias al testimonio de esta compañera. Antes de seguir, me gustaría leer aquí un mensaje de doña Katia, que dice que cree que deberían hacerse más planes pilotos para mujeres que teníamos un emprendimiento y con la pandemia se nos vino abajo. Ya no clasificamos para tener un crédito. Pero eso fue estamos con ingresos, con muy pocos ingresos, ¿verdad? Que se debería valorar. Alejandra, no sé si desde el INAMO se está haciendo algo al respecto. Sí, desde el INAMO se están haciendo esfuerzos en brindar módulos en este tema financiero en el marco de los procesos de Velando el Género del INAMO o también de los procesos de formación humana del programa Avanzamos Mujeres. Pero bueno, quisiéramos poder acaparar la mayor cantidad de población, pero ya se están haciendo esfuerzos en este sentido. Aparte de otros procesos que el INAMO desarrolla en el tema de empresariedad con aliados, como el INE, con el MEG y demás, que tienen que ver con el tema de costeo, modelo financiero y demás, una cuestión más integral, pero sí se están haciendo esfuerzos en este sentido y esperamos que a doña Katia, ¿verdad?, se pueda ver beneficiaria prontamente de estos servicios institucionales. Perfecto, muchas gracias. Quería hacer una pequeña cuñita para recordarles, porque nos están entrando comentarios sobre FOMUJERES. Hoy el tema es educación financiera y no vamos, ¿verdad?, a ampliar sobre eso, pero recuerde que aquí en el Facebook institucional usted sube un poquito o baja, ¿cuál es la lógica? Y usted encuentra el de la semana pasada y es justamente FOMUJERES. Hablamos una hora y aclaramos todas las dudas para que usted, al terminar este programa, se vaya a ver el de FOMUJERES y aclare todas las dudas y pueda participar, porque todavía hay tiempo de participar. Muy bien, seguimos. Las personas expertas dicen que es muy sano tener buenos hábitos financieros. Sin embargo, muchas veces no sabemos exactamente qué son hábitos financieros saludables. ¿A qué se refiere este término? Bueno, yo quiero aquí mencionar que, aunque parezca muy difícil, es muy sencillo. Muy bien. Le voy a explicar por qué. Todos nosotros, y enfocado en el tema de las mujeres empoderadas, quienes administramos la casa somos las mujeres. Entonces, sabemos cuáles son, los gastos fijos y los gastos variables o discrecionales. Entonces, vamos a identificarlos. Yo estoy segura que todas sabemos de qué estamos hablando, de la alimentación, de qué estamos hablando de los servicios básicos como agua, luz, teléfono. Y si estamos trabajando desde la casa, por supuesto, tenemos que tener una buena conexión de internet. Y eso es algo que el año pasado tuvimos que cambiar todos, porque se fomentó el tema del teletrabajo, ¿verdad? Y entonces tuvimos que tomar tal vez recursos que utilizábamos para el transporte y reinvertirlos en el tema de la tecnología para poder estar conectados y trabajar, ¿verdad? Y tener una herramienta en la casa. Esos son gastos fijos, ¿verdad? ¿Y cuáles son los gastos variables? Los que tienen que ver con recreación, como por ejemplo cuando habilitaron ya el tema de los cines, los teatros, algunos paseos a la playa, por ejemplo, y algunos otros parques nacionales. Estoy hablando de que hemos ido, evolucionando en ese sentido. Ahora ya se permite, salir del país y tener las precauciones del caso. Lo que es cierto es que entonces, una vez que identificamos eso, usted puede utilizar, si es tecnológica, una app, o puede ser una plantilla de Excel, algo más sencillo, y me van a decir que qué pasa de moda, pero les voy a decir algo más, hasta una libreta. Muy bien. Y sobres. O sea, aunque les parezca ridículo a algunas personas, eso es fundamental. ¿Por qué? Porque lo que nos enseña es a empoderarnos en frente del dinero, que tengamos una relación sana con el dinero y que no el dinero nos domine. Porque ¿qué es lo que sucede? Que si usted no tiene control sobre sus gastos,
¿verdad? Perdón, sobre sus ingresos, sus gastos, para ver, y lo que dijo Alejandra, y lo retomo. A veces las personas dicen, es que no me alcanza, es que no puedo ahorrar. No es cierto, sí se puede ahorrar. Lo que pasa es que usted tiene que conocer en qué está gastando el dinero. Y aquí es muy importante, o sea, pagar lo importante, ¿verdad? Uh-huh, uh-huh. Nuestros gastos que nos permitan subsistir de una manera adecuada. Los gastos fijos. Exacto. Muy bien. Y tener un control sobre esos gastos variables o discrecionales. Claro. Y dentro de los gastos fijos, si yo tengo deuda, tengo que pagarla. Porque está en juego eso que ustedes señalaban ahora de, ok, hizo la consulta la señora, ¿verdad? Dime que es sin capital de trabajo. Y el tema es, o sea, entonces tengo que acceder a algún otro préstamo, pero entonces yo tengo que ir a ver qué opciones financieras hay en el mercado. ¿Qué productos financieros puedo optar para? Pero me tengo que acercar. Y aquí sí, la entidad financiera tiene que ser totalmente transparente con esa consumidora o con ese consumidor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene que explicarle de manera clara, veraz, suficiente, en español, y asegurarse de que está entendiendo cuáles son los términos de ese contrato o de ese financiamiento que le va a permitir, digamos, generar un emprendimiento nuevo, por ejemplo, ¿verdad? Es un ejemplo, pero esto mismo aplica por si yo tengo que refinanciarme, por ejemplo, la deuda del vehículo que había comprado, ¿verdad? Entonces, tengo que negociar uno a uno. El año pasado, vamos a ver, el gobierno giró algunas directrices que se aplicaron de manera generalizada en este tema de los préstamos por 3 meses. Pero a la hora de hacerlo un poquito más, el plazo ampliado, las entidades fueron identificando que los consumidores tenían, digamos, realidades económicas distintas. Entonces, fueron negociando con cada uno. Todavía hoy por hoy eso se da y es algo que tienen que tenerlo ahí presente, ¿verdad? Que se pueden acercar a la entidad crediticia y ver qué opciones desde el punto de vista financiero les pueden dar para refinanciar, para optar por alguna otra producto financiero y adicionalmente, esperemos que la reactivación económica de alguna manera les haya permitido ya tener una mejor condición y que tengan un ingreso, un mejor ingreso que el del año pasado. Qué bonito, me encanta cómo habla doña Katia, porque nuestra aspiración cuando creamos este espacio era crear un espacio donde diéramos consejos prácticos, ¿verdad? En donde, como le voy a robar la expresión a doña Katia, donde estamos hablando en español y donde todas entendamos desde su app hasta su Excel o su libretita a papel y lápiz. Hoy queremos justamente rescatar esos consejos para que ustedes puedan tener control sobre sus finanzas. Empecemos con esos consejos prácticos y le agradezco a producción que me vaya tirando las infografías. Empezamos. ¿Qué es un presupuesto y cómo se hace? Ahí está. Bien, el presupuesto es lo que incluye el ingreso y los gastos mensuales. Y yo siempre digo, el presupuesto es como un órgano vivo, ¿verdad? No es estático, cambia, se mueve. Entonces tengo que revisarlo todos los meses. Ok. Uh-huh. Ese es como el primer errorcito, pensar que va a estar así, tal cual. Y no va a pasar, y le voy a decir algo más, y no va a pasar, ¿por qué? Porque existe un concepto, vamos a ver, que es muy común, que se llama los gastos hormiga. Ese es el que sigue. Ok. Muy bien. Alejandra, cuando gustes, ¿verdad? Si quieres incorporarte, aportar, adelante. Vamos a ver qué son los gastos hormiga. Tienen un nombre muy vacilón. Vamos a ver, producción, ese es otro, ¿verdad? Ese es el de controlar las emociones y evitar las compras por impulso. Y eso, vean, el año pasado con el tema de la pandemia, ¿verdad que nosotros pudimos dejar de comprar un montón de cosas, priorizar el dinero que teníamos para pagar lo realmente necesario y verdad que no pasó nada? Y esa es siempre la pregunta. Siempre que conversamos de esto, el tema es ¿qué pasa si no lo compro? No pasa nada, señora. ¿Qué pasa si no lo compro? No pasa nada. Esa es una muy buena pregunta, filtro. Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Ok, entonces los gastos hormigas son todos esos gastos que son como cotidianos y que nos cuesta como contabilizarlos. Ahí están los gastos hormigas. No los contabilizas. Los gastos hormigas son todos aquellos en los que incurrís de manera diaria, concurrente, y no los metes dentro de tu presupuesto porque consideras que
el café que me compré todas las mañanas, las papitas que me compro todas las mañanas, no sé, los snacks, los confites, ese tipo de los chicles, ¿verdad? Los chocolates, todo eso no lo estoy contabilizando. Y cuando ves, compraste 5 quequitos a la semana. Sí. Bueno, súmelos. Súmelos por semana y multiplíquelos al mes y métalos dentro del rubro de estoy comiéndome pastelitos y café al mes y se va a asustar de lo que gasta, ¿verdad? Entonces no era algo como para no tomar en consideración y no darle importancia, al contrario, porque si yo tengo esa actitud con ese tipo de gasto, imagine si me voy a las casas comerciales y saco no sé cuántos préstamos para comprar varias cosas que me pregunto si realmente las necesito. O peor aún, utilizar las tarjetas de crédito para estos gastos hormiga, que todavía son peor, necesarios. Y todavía peor, y usted ahora dijo algo que sí es muy cierto, y es que a veces cuando lo vemos desde el punto de vista del emprendimiento, de las pymes, efectivamente, o sea, no miden el tema del interés que tienen las tarjetas de crédito, que también quiero decir que el Ministerio de Economía, Industria y Comercio hace un estudio y lo sube en la página web del MEIC, que es www.meic.go.cr, en donde pueden encontrar esos datos de la cantidad de plásticos que hay en el mercado. Uh-huh. Y vamos a ver, tengo que aprender a tener una relación sana con ese instrumento, porque la tarjeta de crédito es un instrumento financiero que tengo que conocer cómo funciona, porque no es mi plata, entiendan algo, eso es una plata que es del banco, de la entidad financiera, y eso se llama crédito revolutivo, ¿verdad? Es un crédito en el que usted lo utiliza, tiene un límite, ¿verdad? Y la idea no es que llegue al límite. Parte de esta información está también en las guías de educación financiera. Doña Katia, y yo aquí aprovechando que yo soy la primera educada, ¿los gastos hormigas yo los debería incluir en mi presupuesto? Por supuesto, los tiene que conocer. Y tengo que tener un tope, por ejemplo, si ya yo dije, ay, hoy me antojé, ¿verdad? Seguimos con el ejemplo del cafecito y el quequito, y ya no me alcanzó para hoy, ya me gasté mi rubro de gastos hormigas. Eso se llama disciplina. Muy bien, exacto, también. Entonces no me lo compro, entonces lo traigo de la casa. Ajá. Entonces yo voy al supermercado e incluí pan, incluí jamón, incluí queso y no puedo hacerme un sándwich, claro. ¿Verdad? Eso es algo que tenemos que ver y no estoy diciendo con esto que no podamos salir. Exacto, eso es importante. A tomarse un café o a tomarse un refresco o a consumir algo diferente los fines de semana, sí se puede, es un tema de tener disciplina y presupuestar. Claro, porque estamos hablando de la comida. A eso. Ajá, ¿cuánto puedo? Porque estamos hablando de la comida, pero también puede ser que me gustó aquella blusita, que me gusta hacerme otras cosas, por ejemplo, ahora estamos usando el de la comida, que es como el más accesible, por decirlo así. Si yo tengo un buen presupuesto, ¿tendré capacidad para ahorrar? Usted ya me contestó esa pregunta. Sí, vamos a ver, el problema es que la gente ha interiorizado que para ahorrar tengo que ahorrar una suma, una cantidad de dinero enorme, no necesariamente. Primero que todo, usted tiene que ahorrar con un propósito, ¿verdad? Entonces usted va a decir, la blusita, vale 20 mil. Ok, vale 20 mil, entonces yo puedo ahorrar 1,000 por semana o 2,000 por semana y en 5 semanas me la compro. O sacrifico el quequito, ¿verdad? Y redirecciono, digo, la blusita. Entonces son 3 semanas. Hasta que yo tenga ese dinero. Exacto. Ese es el tema. Usted es la que administra su dinero, no su dinero la administra usted. Ahí está el tema, ¿verdad? Y entonces usted puede lograr esos objetivos a corto, a mediano y a largo plazo. Y este ejercicio que estamos haciendo con la blusa y el quequito se hace con la casa, con el carro, con un viaje, vamos a ver, con pagar una deuda, ¿verdad? Usted puede hacerlo, pero entonces el tema es que usted tiene que estar empoderado. Así es. Yo tengo una pregunta que yo me imagino que las mujeres deben estar en casa diciendo, todo muy bonito, pero ¿cómo ahorro en época de pandemia? Cuando yo he sentido incluso que mis ingresos no son tan constantes. Esa pregunta, ¿cómo podríamos aclararla? Sí, yo sé que estamos en una época que es distinta, pero la misma pregunta se hacía antes de la pandemia, se lo puedo garantizar.
pero como que me llamo Katia Chávez, se lo garantizo que era exactamente lo mismo, y entonces sí tenía más acceso a bienes y servicios y no se cuestionaba tanto si realmente lo necesito, ¿verdad? Y le voy a decir, existe una opción en el mercado, bueno, varias opciones, pero una que sí es muy fácil y les puedo recomendar es el tema del ahorro programado. Ustedes programan el ahorro directamente de sus cuentas y entonces se lo debitan y usted no se da cuenta y cuando lo va a retirar, de ahí tiene ahí una platita, un ahorro que no tenías y entonces de repente te puede servir para invertirlo, para financiarte, para pagar una deuda, que también es muy importante. Vean, cada vez que ustedes toman, las deudas no son malas, y eso es algo que también quería decir. Hay deudas que son sanas, ¿verdad? Que yo puedo controlar, y hay deudas que no son sanas, que nos llevan al sobreendeudamiento, que es cuando ya hay un faltante entre ese presupuesto que hablamos ahora, entre el ingreso y las salidas, y tenemos problemas para cubrirlas. Y eso le pasa a muchas familias, porque recuerde que este tema de la educación financiera no es algo de lo que fuere sexy. Yo siempre lo digo así para que la gente me entienda. Claro, no era sexy hablar el tema de la educación financiera. Sí, entiendo. ¿Verdad? Más bien, con el tema de la pandemia, independientemente de todos los factores que esto involucra, el tema de la educación financiera se potenció. Sí. Y entonces empecé a interesarme en este tema. Y de alguna... Tenemos una infografía, mientras usted me termina la idea, para que nada más la vayan viendo en pantalla, del tema de las deudas. Ajá. Mientras, ahí está. Sí, lo que quería decir con las deudas, gracias, Mayra. No, el tema de las deudas es que hay deuda que es buena, deuda que es mala y deuda que es tóxica. Okay. ¿Verdad? Imagínense que es una deuda tóxica. Híjole, sí. ¿Verdad? Esas deudas que yo adquiero por impulso, en donde la cuota es muy chiquitita y el plazo es larguísimo. Claro. Pero tuve una satisfacción instantánea, eso se llama así, una satisfacción instantánea. Pero el punto es instantáneo, o sea, ¿qué rédito me va a traer a largo plazo o a mediano plazo? También hay que tener una visión de mediano y largo plazo, ¿verdad? No tomar decisiones solo, como dice usted, en lo instantáneo, en lo inmediato, sino sopesar cuánto va a implicar eso en meses, en años, y qué implicaciones, digamos, va a tener, cuál es el costo económico de eso. Y ser muy conscientes, Alejandra, de que todas las decisiones que tomemos tienen un efecto en nuestro presupuesto. Sí, ¿cierto? Exactamente. En nuestros ingresos. Nos va a afectar. Y no pensemos solo en nosotros. Nosotros siempre decimos que cuando hablamos de educación financiera tenemos que hablar del núcleo en el que nosotros vivimos. Porque afecta a todos. Entonces todos tienen que estar enterados y todos tienen que ir dentro del mismo barco. ¿Verdad? Porque si unos estamos enfocados y los otros no, entonces no logramos los objetivos de tener ese control. Ahora que estás hablando de que todos estamos en el barco, tenemos una infografía de presupuestos familiares y es súper valiosa en estos contextos, y sumado a lo que nos está diciendo doña Katia. Ahí está. Hacer un presupuesto familiar. Dice que para definir cuáles son los ingresos, los gastos, las deudas, y de esta manera saber por cuánto dinero con cuánto dinero podemos contar. Es a nivel resumido lo que ya nos estás exponiendo. Les voy a contar una anécdota. Adelante. Siempre que hablamos de este tema, los chiquitos a veces, bueno, antes iban con los papás a los cajeros automáticos. Y los niños tenían la idea de que el cajero le regalaba la plata a los papás. Y yo creo que es muy importante explicarle que no es así, que papá y mamá, ¿verdad? O su núcleo familiar ahora, que es más ampliado, sale a trabajar y trabaja y se gana un dinero por eso. O trabaja desde la casa y genera un ingreso, ¿verdad? Y que hay que distribuirlo en la alimentación y todo lo que hemos conversado. Porque desde pequeñitos los chiquitos ahora tienen que ir entendiendo los conceptos. Por eso se les habla de educación financiera en estos programas con los aliados que nosotros tenemos y con el Ministerio de Educación, que también está sentado en nuestra mesa multisectorial. ¿Por qué? Porque ellos son el futuro y tienen que, adicionalmente, son súper tecnológicos, ¿verdad? Y el tema de la presencialidad ya no es un tema. Pero igual hay que empoderarlos positivamente frente al dinero.
Eso sería como cuando el papá y la mamá de una le decían, ¿usted cree que los billetes salen de los árboles? Algo así. Algo así es como la misma lógica. Hay que hacerles entender a los niños que no es así, a los niños y a las niñas. Vieras que aquí tengo una pregunta que dice, ¿verdad? Que si ella puede participar en ese programa de Lina, una mujer adulta. Sí, vamos a ver, las guías son de acceso público, Exacto. ¿verdad? Y le quiero decir, si es una mujer adulta mayor, que tenemos un aliado que tiene un programa especial para adultos mayores y lo trabajamos con AGECO y con COPEANDE. Vieras cómo nos ha costado llegar, digamos, a esa población. Más bien, que por favor nos escriba y coordinamos porque tenemos actividades mensuales con adultos mayores que tienen una realidad distinta. ¿Por qué? Porque Claro. la educación financiera cambia conforme vamos creciendo en la vida, ¿verdad? Las Claro. necesidades son diferentes. Y en ese sentido, pues entonces tenemos que adaptar el discurso y a la realidad que nos corresponda. Ven qué interesante esta pregunta que tengo acá. Dice, ¿será que tenemos un problema en que no sabemos cómo usar el dinero? Cada vez que tenemos dinero pensamos en que debemos gastarlo. Y el Exacto. ejemplo que tengo aquí, ¿verdad? Lo vemos en diciembre con el aguinaldo. Es un comportamiento, digamos, de la sociedad costarricense, este típico gastón. Vea, sí, yo, perdón, sobre ese particular lo que quisiera decir es, uno no debería como de gastar lo que no tiene, ¿verdad? Y me parece que es la oportunidad para esta persona que lo consulta de hacer las cosas diferentes. Siempre hay una oportunidad en la vida para Así es. cambiar, ¿cierto? Y en este caso es esa, no comprometa su aguinaldo, no lo tiene, déjelo ahí y cuando llegue, piense en qué lo puede invertir. Y la forma, una de las formas, digamos, más recomendada es pagar deuda, no endeudarse más. Sí, para que quede Cuando, más liquidez. exacto. Igual en esto el presupuesto es muy importante también lo que les decía, establecer metas. Entonces, cuando llega este aguinaldo o algún otro ingreso importante, pues proyectarlo, ojalá, como dice Katia, para pagar deudas o para cumplir estas metas. Asociándolo un poco al tema de la empresaria, ¿verdad? ¿Cómo puedo cambiar tal vez esa máquina que tenía, que no me generaba mucha rentabilidad y invertirla en otra más productiva, en la que pueda producir más en menos tiempo y poder vender más? Entonces es mejor invertir que gastar, como decía Katia. De acuerdo. Muy bien. Bueno, ustedes me han adelantado un poco el manejo inteligente de las tarjetas de crédito, ¿verdad? De los consejos para evitar el endeudamiento con el Pero le famoso podemos dinero ampliar un plástico. poquito. Muy bien, ampliemos. No tenemos Le tantísimo voy tiempo, pero podemos a hablar. explicar que si hay algo que yo quiero retomar con el tema de las tarjetas de crédito y es que las tarjetas de crédito tenemos que aprender a utilizarlas inteligentemente. Es decir, si todas tienen beneficios, ¿verdad? Entonces escoja la que más beneficios le genere, que usted los vaya a utilizar porque es una decisión subjetiva. Sí, lo que a mí me sirve, Alejandra, puede que no le sirva. Exacto. Por ejemplo, Alejandra, que lo está viendo desde el punto de vista de la empresa, bueno, puede ser que lo utilice, aunque no es la mejor forma, pero bueno. Respecto a ese punto, para complementar con lo que estás diciendo, Katia, es muy importante el tema de las tarjetas de crédito, no es lo más óptimo para el desarrollo empresarial. Traten de informarse, de acceder a programas estatales que tienen fomento de la empresarial, sean fondos no reembolsables o también hay créditos con tasas de intereses bajas que promueven el tema de la empresarial, o opten en entidades financieras reguladas, insisto, como le dije al inicio, a créditos empresariales, porque si vamos a invertir en nuestro negocio, es mejor con créditos empresariales y no personales, porque son tasas de interés totalmente distintas. Los créditos empresariales tienen otras facilidades y tasas de interés más bajas para estos objetivos. Qué interesante esto que nos están diciendo. Entonces, claro, entonces aprendamos desde el punto de vista personal, si tenemos una tarjeta de crédito, aprendamos a leer conceptos básicos como por ejemplo, cuál es mi límite de crédito, cuál es mi fecha para pagar al contado, que sería como lo ideal, ¿verdad? Saber que si me paso de la fecha o pago menos, tengo dos efectos. Uno, o sea, el interés moratorio, ¿verdad? Y que adicionalmente, o sea, si me quedo un poco de deuda,
voy a pagar intereses sobre eso, sobre el saldo. El cómo se puede aprender a leer un estado de cuenta lo tenemos también en nuestras guías de educación financiera, que las pueden consultar en la página del INAH o en nuestro sitio web, que es www.consumo.gov.cr, uh-huh. ¿Verdad? Que yo quiero que ustedes se empoderen con ese tema. Y ahí también tenemos un poco la referencia a lo que hacía Alejandra respecto de los emprendimientos y de las pymes, y lo que son consejos para el manejo de las finanzas, tips, y adicionalmente algunos conceptos que yo creo que son importantes para las mujeres empresarias. Estos consejos que ustedes están, bueno, que estamos hablando hoy, aplican perfectamente para empresas pequeñas, medianas y grandes. Así es. Así es. Se manejan exactamente igual. Muy bien, entonces vamos a ver en pantalla. Agradezco a producción que me tiren, como dicen popularmente, ¿verdad? Me proyecten, es la palabra correcta, las direcciones web que nos estaban mencionando las compañeras. Dice que para acceder un poco a los consejos y recomendaciones en materia de educación financiera tenemos un link en el INAH. Doña Katia. No, ahí esa es la página nuestra. Ok, esa es la del MEIC. ¿Verdad? Esa es la página nuestra. Entonces nos vamos a la parte de educación. Buscamos educación financiera. Educación financiera. Y miren, ahí tenemos toda la información de las que vine hoy aquí a comentarles. Ahí tenemos un acordeón. En el acordeón está todo el decreto, uh-huh. Cómo está conformada la mesa, los resultados, ahí van a ver ustedes los resultados que nos ha reportado el INAMO, por ejemplo, ¿verdad? Y todos los demás aliados, que son 37 aliados, y sobre todo el tema del impacto que ha tenido. Imagínense que le voy a comentar un dato. El año pasado, como se potenció este tema por redes sociales, ¿verdad?, llegamos a contabilizar más de 14 millones de vistas de material de educación financiera de todos los aliados en redes sociales. Imagínense si el consumidor y la consumidora se interesaron en el tema, que logramos contabilizar más de 14 millones de vistas del material. Y yo creo que eso es muy positivo, porque entonces estamos logrando posicionar el tema en la psiquis de todos los ciudadanos y ciudadanas. Así es importantísima esa visita. Ha sido una conversación sumamente provechosa y les confieso que yo misma salgo de aquí educada financieramente. Muchísimas gracias a las dos. Me gustaría que hiciéramos el mensajito de cierre. Alejandra, si quieres iniciar vos. Sí, bueno, en una ocasión escuché una frase que decía que el éxito económico, el futuro económico, se determina más por las decisiones que se tomen respecto al dinero que por los mismos ingresos que pueda tener uno a lo largo de la vida. Entonces la idea con este espacio, con estos programas interinstitucionales, y esperamos que este espacio las mujeres lo hayan aprovechado y estos consejos les sirvan, ¿para qué? Para tomar estas mejores decisiones, que también es el rol que tiene el INAMO en esta mesa, para que puedan tener un mejor desarrollo de sus negocios y fomentar la autonomía económica, que es lo que nos interesa como INAMO. Muchísimas gracias, Alejandra. Gracias a ustedes. De parte del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, del rol articulador que tiene en relación con el tema de la estrategia de educación financiera, es importante señalar, primero agradecer el espacio, agradecer la alianza que tenemos con el INAMO y que podamos llevar este mensaje tan positivo a todas esas mujeres. Saber que el MEIC también tiene un rol de emprendimiento, de promover el emprendimiento y la formalización de estas iniciativas a través de las pymes, lo cual también es un tema que es gratuito y está en nuestro sitio web, que es www.make.go.cr. Ahí encuentran los requisitos y todo se hace desde la casa. Aprovechen, esa es una gran oportunidad. Pero adicionalmente recuerden algo, que el dinero no los controle a ustedes. Ustedes tienen que estar empoderadas respecto del dinero, de los ingresos, de los egresos y clasificar esos gastos. Y recuerden, es un tema vivo. Lo tenemos que revisar todos los meses y sí podemos. Sí podemos hacerlo y es una oportunidad para, cambiar esos hábitos y imponernos metas positivas.
¿verdad, Mayra? Muchísimas gracias. A corto, a mediano y a largo plazo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doña Katia. Vean que la mesa quedó servida, como decimos popularmente y siempre decimos en este espacio, para que usted vaya, revise todos los insumos que ya nos dijo doña Katia en el MEIC. Material gratuito en donde usted se educa, en donde incluso vaya, agarre este Facebook, el link, y compártalo con todas sus compañeras, ¿verdad?, de espacios de emprendedoras y empresarias, ¿verdad?, para que todas podamos tener conocimiento de eso. Por eso, justamente les recuerdo las redes sociales del Instituto Nacional de las Mujeres que quedan a su disposición. Nos encuentran en YouTube como INAMU Costa Rica, en Facebook como @INAMU.CostaRica, en Instagram como @INAMU_CR y el número 800-INAMU-CR, que es lo mismo que decir, 846-26-827. La línea 800 está a su disposición, no gasta saldo. Lo que es en materia de violencia, asesoría o cualquier consulta que usted quiera hacer, hágalo al 911. Compañeras, muchas gracias a las dos. En nombre del INAMU y de todo el equipo de producción que está detrás de este programa, muchísimas gracias por su sintonía. Nos vemos pronto.